nuestro vecino. ¿Se le hacemos la pregunta? Estoy siempre acá. ¿Ya está escuchando? O sea, déjalo, déjalo. Hola, pelado. Siento que se están confabulando en contra mío y eso no me gusta. Nos sorprendiste trabajando. Si ustedes quieren atacar a un pelado, tienen el propio que bien hace todo lo que hace, hablando de cine y demás. Bien. ¿Cómo andan? Bien, bárbaro. Extrañando este jueguito de niños. Muy bien, Guillermo. Perfecto. A mí me gusta. Vos sabés que en la calle me dice, preguntales más. Le digo, no los quiero demorar porque tienen que ir a cenar. Claro. Pero Andino, en este caso, para responder de Racing siempre es material predispuesto. Dale. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Silencio, por favor. A ver. Se acabó la joda. Silencio, por favor. El 27 de septiembre de 1931, Andino. Sí. Racing le ganó a Independiente. Y tuvieron el encuentro con mayor cantidad de goles en un clásico del fútbol profesional. ¿Cómo salió ese partido? ¿Quiere opciones? Dale, sí, porque yo no estaba, pero alguna vez lo leí. No, usted nació 2 años después, 1933. Lo bien que está, Nino, ¿eh? Lo bien que se mantiene. Gracias. Dame opciones. 16, 7, 4, 9, 6, 8, 2. Guillermo Andino, se autodenomina el conductor de noticieros más fanático de Racing. Sí, me estás apurando, me está, y tengo duda. Pará, le ganamos los dos, mirá qué cosa, le ganamos los dos primeros partidos que jugamos. Arrancó con la datita que me pone la... Estoy entre 8-2 y 7-4. 8-2 pará. Y 7-4. Pero me voy a jugar... ¿A 8 a 2? ¿8 a 2? ¿8 a 2? Sí. Sé que fue gran que esto iba a pasar. Un momento. ¿8 a 2, dijo? Sí. Chichisola. Perdón. Sigo resfriado el domingo. Sí, claro. La respuesta al hombre, diría, entre los más fanáticos del medio, hincha de Racing declarado... La respuesta era 7-4, Andino. Era la otra. O sea, usted deseó un 8-2. Pero sí. Racing nunca gana con tanta tranquilidad. Te digo una cosa, tendríamos que haber ganado 8-2. Voy a releer la crónica de ese partido. El resultado merecido era 8-2. Sí. Pero el resultado real es 7-4, con lo cual tengo un punto a favor mío. Está bien. Se cayó Guillermo Andino. Bueno. Declaración de último momento. Tremendo. En kioscos, puestos de revistas, estaciones de servicio. Dije, pelado, estaba entre las dos. Me parece que la goleada era más abultada, con más diferencia, pero bueno. Esto me lleva a tener que mostrar el video de la fiesta de Villa Urquiza. Sí, si te hacemos una pregunta, vos. Si tenías el del 8-2, perdón, digo, perdón, para sucesos argentinos. ¿Qué? Sí, ¿no? Sí. Ah, ¿te podemos hacer una en el medio? Porque esto nos dolió. Por supuesto, por favor. Esto nos dolió. No, el medio no, es la de la revancha. Sí, no, pero digo en el medio de tu pregunta y la mía. No, la mía pues la pongo hacer mañana. Ah, ¿la querés hacer? Bueno, dale. Pero mirá, Mónica, cómo se lavó las manos y además mete púa. No, no me lavo las manos, no. En esta disputa de Guillermo. Estoy preparada para física, química. Esto es un equipo. Tengo historia, Mónica, para vos, no física y química. A ver, no. ¿Quieren hacerme una pregunta? Ustedes sí, la te vamos a hacer una. Vení, por pará. Favor. Es con referencia a la provincia de interior Jujuy. Interior del país es el rubro. ¿Te bien. Imaginarás por qué? No. Hermosa provincia. Hermosísima. Muy lindas curvas, bueno. Parece un zapatito. Vos hacés la pregunta y yo le doy las opciones. A la ciudad capital de la provincia de Jujuy, San sí. Salvador de Jujuy. Me se la llama... Lindo. Te doy opciones, pelado, ya sabes. Me gustaría que den opciones simplemente bueno. Para que ustedes tengan este momento de protagonismo que están teniendo. Va, ¿eh? La cucharita de alpaca, la joyita norteña, la tacita de plata o la tacita de oro. Bien. Minuto, pelado, ya que no te sople, ¿eh? Voy a ir por partes. Cucharitas colecciono de turismo. Si me quieren regalar alguna, me encanta. Ah, después, bueno. Joyita norteña, tenemos a Sofía Jujuy Jiménez, casualmente, en este programa. Sí, señor. Un beso. Y me parece que
Para no ostentar tanto dinero, con Tacita del Plata estaríamos bien. Muy bien, pelado, bien. Mónica, te llevaste dos puntitos. Como bien. Mujer, metí piropo, respondí bien y estamos 1-1, podríamos decir. Sí. Obvio. Y mañana será otro día. Mañana será otro día. Descansen y mañana preparo preguntas porque Andino quedó caliente, no, tengo la sensación. Recontra, terrible, terrible. Perfecto. Que lo disfrute mal. Entonces, Andino, le mando un abrazo. Gracias, adiós, Mónica, por favor. Chao. Que tenga linda noche. Gracias a la gente del noticiero que se queda unos minutitos para nosotros. Y ahora sí, 3, 2, arranca. ¿Lo sabe? ¡No lo sabe! ¡Buenas noches! Sacamos las preguntas y esto arranca rápidamente. Esto va a ser así. Tengo un representante de rojo, un representante de verde. Si vos estás en tu casa y te gustan las preguntas y respuestas, te voy a meter una atrás de la otra, como fue la de Andino y como fue la de Mónica Gutiérrez hacia este humilde servidor. Para eso... Muy bien lo de la tacita de plata. ¿Cómo? Muy bien lo de la tacita de plata. Menos mal que me lo dijo la otra vez, porque si no estaba frito, ¿eh? Te siempre cuénteme todo por las dudas, Jujuy. Bien, esto es así. Si responden mal, avanzan un paso, avanzan un cono. Si responden bien, van sumando puntos para su tribuna. Si responden mal varias veces, acá están las chicas esperando con mucho amor, con algo dulce para recibirlos. Bien, vamos a arrancar. ¿Podría traérmelo ahí, por favor? ¿Cómo no? ¿En qué país, clima, por favor, foca? ¿En qué país se encuentran, y esto es para rojo, los Montes Apalaches? Vamos a necesitar un micrófono para Rojo, Germancito, por favor. Y Jujuy, por favor, si se puede poner al lado de los participantes. Pelá, aclaremos también que no es que suman puntos y responden bien, sino que no avanzan, se quedan en su lugar. Bueno, hasta hace 5 minutos iban a sumar puntos, pero acaba de cambiar porque esto se está discutiendo en este momento en la Warner Bros. Sí. ¿Eh? Bien. ¿En qué país se encuentran los Montes Apalaches? Opciones. Opciones, responder. De una, te tengo que decir. Por favor. Y que no se le corte la voz. ¿Me la puedes repetir? ¿En qué país se encuentra los Montes Apalaches? Argentina. Tiempo. Argentina. Respuesta incorrecta. Era Estados Unidos. Avanza un conito. Voy por verde. La carita de verde, como diciendo, la que se viene, ¿eh? El tortazo que se viene. ¿Cuánto mide la base de un cuadrado si su superficie es de 25 centímetros cuadrados? 5 centímetros. La respuesta es correcta. Muy para bien, verde. Verde. Vamos con rojo. El hombre de ojos claros que en cualquier momento puede quedar sin visión por un rato por el hermoso pastel que le espera. Rojo, ¿en qué año se elegirá un nuevo presidente argentino? 2015. La respuesta 2015 es correcta. ¡Arriba el rojo! ¿En qué ciudad española verde se encuentra la Sagrada Familia? Barcelona. La respuesta de verde, que ya nos empieza a fastidiar, sí, es correcta. ¡Arriba el verde! ¿Cuántos cambios por equipo se permiten como máximo en el fútbol? Le pregunto a Rojo. 3. La respuesta 3 es correcta. ¿Cuántos son los integrantes de One Direction? 4. Son 5 putitos divinos. Digo, 5 chiquitos divinos. Sí. Y avanza verde. Miren la cara de sadismo de flequillito rojo. Como diciendo, acá te espero. Vamos para rojo. ¿Qué es lo que se viene en una famosa canción de Bersuit? El estallido. La respuesta es correcta. Verde, que arrancó con ojitos dulces y muy correcto, pregunta. ¿En qué barrio se encuentra
la intersección de las calles Rivadavia y San Pedrito? Flores. La respuesta es correcta. Bien, vienen bien, ¿eh? Lo que hace evitar un tortazo. Hasta ayer no respondían una, ¿eh? ¿Cuáles son, para Rojo, los tres poderes en que se divide el Estado argentino? Ejecutivo, judicial, legislativo. La respuesta de Rojo es correcta. Vienen bien. Cinco que respondan mal y tortazo. Vamos con verde. ¿De qué color son matices el Francia, el denim y el añil? Azul. La respuesta de verde es correcta. Súper afilados. Si estás en tu casa esperando el tortazo, también podés levantar apuestas e ir respondiendo en familia, porque está parejo. Están clavados en el primer cono. La pregunta es para Rojo. ¿Con qué nombre conocemos al cantante de rock William Bruce Rose? Axel. ¿Axel? El que dice, te voy a amar. No, ese es un colega, un par. Axel Rose. Axel Rose. La respuesta, Axel Rose, es correcta. Vamos con verde. ¿De qué color es el 15 en la ruleta? Colorado. Colorado, le van a quedar los cachetitos si sigue respondiendo así, porque la respuesta era negro. Avanza un cono. Hasta el cono, por favor. Bien. Vamos con Rojo. ¿En qué categoría juega el Club Atlético Victoriano Arenas? Silencio a todos, por favor. La C. La C. Lamentablemente no la sabía, porque era la D. Avanza junto a Ojitos Dulces. Muy parejos. Y ahora están parejos. Voy con la pregunta para el hombre de verde. ¿Contra quién peleó el Chino Maidana el sábado en Las Vegas? Mayweather. Se quejan las tribunas. ¡Ay, qué fácil! La respuesta es correcta. ¿Con qué nombre conocemos, Rojo, en nuestro país, al melocotón? Silencio a todos, por favor. Mire para este lado. Últimos 5 segundos para responder. ¿Con qué nombre conocemos en nuestro país? Mire para este lado. Tiempo. Tiempo. Paso para adelante. Un conito más. Bien. La respuesta era durazno. Un poquito más adelante, justo en el conito, por favor. Sí. Bien. Sin miedo. Verde. ¿En qué película? ¿En qué película se encuentra la frase "le haré una oferta que no podrá rechazar"? Tiempo. En El Padrino. A los conitos, por favor. Bien. Acá se la van jugando. Ustedes, chicas, esperan la orden del conductor, por favor. Quedan algunas preguntas. Vamos a ver quién arranca primero. Vamos con Rojo. ¿Con qué ritmo musical estadounidense se conoce a los barrios privados? Los nervios y el tortazo le están jugando una mala pasada. 5, 4. Rock 3. And roll. ¿Cómo? Rock and roll. Rock and roll. Anda a vivir al rock and roll. Un paso para adelante, por favor. Paso adelante. Y en este momento, verde, hágalo.
¡Sí! Era country. Pero atención, falta una pregunta para Verde. Con lo cual, quiero recordarle que en casa hay gente muy sádica. ¿Podemos mirar los dos para allá? Clases de mimo en Lo Sabe o No Lo Sabe, próximamente por América. Bien. El hombre de ojitos claros. La respuesta era country. ¿Qué ritmo musical estadounidense se conoce a los barrios privados? Country. Bien. ¿Qué defensor, Verde, de la selección argentina tiene en su apellido un color? Silencio a todos, por favor. Rojo. Rojo. La respuesta es correcta. Y como es correcta, Verde zafa y Rojo a Rojo. ¡No! Por el amor de Dios. Un aplauso para el amigo que puso todo. El Verde es el que decide. Me tira con todo. Vaya para allá. Lo limpiamos. Acaba de arrancar, Lo Sabe o No Lo Sabe. De esta manera determinamos que el Verde es el hombre que ha dado lugar a arrancar con las preguntas. Zafó del tortazo, suma dos y vamos con tres preguntas. Si meten las tres, suman seis puntos. Si meten dos, dos. Si meten una pregunta, una. Si no meten ninguna, es un punto para la otra tribuna, exacto, ¿verdad? Mientras tanto, estamos viendo un calzón más de Darío. Darío, no se preocupe, yo vengo despacito por acá. Y mientras los peladitos nos dan las categorías en la pantalla grande, por favor, peladitos, la categoría para el primer participante. Arte. Jujuy, por favor. Cambiamos. Y vamos con arte. Voy con vos. ¿Quién canta el tema que dice Ave María, cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Opciones: David Pitbull, Chayanne o Cheyenne, como te guste más. Carlos Baute o Ricky Martin. Ricky Martin. Ricky Martin. A ver, me voy a acercar un poquito solamente, sí, para preguntarte en qué estás pensando. ¿Acá estamos bien? Ricky Martin. ¿Vos no te acordás cuando dice Ave María, no cuando serás mía, si me quisieras todo te daría, Ave María, cuando serás mía, al ¿sabe mismo por qué cielo se apagó todo? Yo te seguiría. Gracias. Bien, no cortemos este momento. Lamentablemente era David Bisbal. El hombre que zafó el tortazo. Peladitos y opciones de categorías, por favor. Cultura general. Ha demostrado tener información general. Mientras tanto, siguen trabajando Darío y Germancito, sí, en la limpieza de todo lo que tiene que ver con mis alrededores. Ahora las patitas las tengo con cremita por todos, sí, lados. Bien. Cultura general. ¿Con qué palabra en latín se conoce a la misa de los difuntos en la religión católica? Requiem, Angelus, Te Deum o Epíclesis. La segunda. La segunda. Usted cuando me dice la segunda sería la opción B. B. Usted se refiere a Angelus. Sí. La respuesta Angelus es incorrecto. Epa, epa, epa. Era Requiem. Con lo cual, la única que puede sumar un punto. Peladitos, por favor. Categorías. Y los peladitos dicen tecnología. Vamos a ver. Si responde incorrecto, punto para el Rojo. Si responde mal, un punto para el Rojo. Y así arrancamos la noche, ¿verdad, Salas? Exacto. ¿Cómo se llamaba el antecesor a la internet? Intranet, Natnet, Ipnet, ARPANET. ¿ARPANET? ARPANET. Festeja el otro que zafó del tortazo. La respuesta ARPANET es correcta y suma primer punto el Verde.
Y así arrancamos una noche que va a estar llena de preguntas para que vos juegues en casa. Y además, juegos para que te diviertas en casa. Y además, buenas noches, Sala, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. 3 puntos para el verde. Arranca con 3 puntos el verde. Ya tiene 3 puntos. Buenas noches, Germancito. ¿Cómo le va, Guillermo? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. ¿Cómo está Jujuy? Muy bien, gracias por preguntar. Divina. Muy bien, gracias por preguntar. Sí, es correcta. Bien, perfecto. Después me levanta el retorno de Jujuy porque no se la escucha bien. Bien. En realidad no tiene retorno, que es otro tema que vamos a hablar después. ¿Cómo sigue, Germancito? 3 por tribuna para jugar al palabrazo. Al palabrazo, lindo. 3 por tribuna. 3 de este lado y 3 de este lado. Esto es así. Mientras, podés tranquilo, Darío, por favor, yo me quedo quietito acá. En tu casa, prepárate. Acá hay que levantar apuestas en casa. Sí. Que no te barra el pie, te le pido, por favor, que te saca no, la suerte. No, no me barras la suerte, por favor. No. Que tampoco está sobrando un montón. Bien, lo que decía, en tu casa te ponemos una palabra que está formada por 2 imágenes. Vos tenés que adivinar. En casa, el primero que adivina suma puntos. Bien. A fin de la cena, ¿qué? O en la previa de la cena, guarda. El que ganó más puntos, ¿qué? No lava los platos, ah, por ejemplo. Bien, bien. ¿Eh? Si son una pareja de recién casados, bueno, uno le hace la gauchadita, lo que sea. Sí, esa sí. Libre albedrío. Atención. No la había visto. Ah. La voy a presentar cuando sea su momento. Sí, sí. Y preparemos para eso una música, aplausos y todo lo demás. Cuando ustedes me digan, muchachos, estamos listos para el palabrazo, sacate el antifaz, solo vos. ¿Qué ves? 5, 4, 3, 2, 1. Gracias. Al fondo. Atención. Cuando... Ahora ustedes no la reconocen. No. Pero cuando ustedes recuerdan, Lore, vos podés. Sí. Es la reina del limbo. No. Ella logra pasar el limbo como nadie. ¿Es ella? Ella es Lore, vos podés, que producto de la popularidad anda así todo el día con un antifaz. Claro, para que no, para la, que reconozcan. No la reconozcan. Es como el zorro y Diego de la Vega, ¿viste? Que sí. Se pone el antifaz y no lo reconoces. Claro. Bien. Lore, por favor. ¿Qué Lore, ves? Lore. Espera que me pongo los anteojos. Las gafas para poder ver un monitor de 52 pulgadas. Tiempo. 5, 4. Celeste 3. Cid. Celeste Cid. Celeste sí. Cid. Sí. La respuesta. Sí. Celeste sí. Cid. Sí. Pará, estás jadeando. ¡Sí! ¡Es correcta! ¡Es correcta! Y le suma. Entonces, 2 puntos al rojo. Mírenla. Es la única. Es Lore, vos podés. Venga, Lore, para acá. Venga, para acá. Perdón. A sus lugares, vuelve Lore, que por supuesto, producto del mareo, del éxito, sí. Se fue para otro lado. Yo la llevé y usted agarra viaje. ¿Dónde? Yo con vos voy a todos lados, me dice. Bien, Lore, categoría en los peladitos, ¿te toca? Lore, artista exclusiva de América. Entretenimiento. Bien, vamos a ver. Oriunda de Quilmes, Lore, ¿verdad? Tengo que mandar saludos. Perfecto. Me los anotan en un papel y los digo a las 10 y 4. Entretenimiento. En la canción Todos los Domingos, ¿qué prenda colorada se le pide a la mujer que no se ponga? Opciones. La pollera, el pañuelo, el sombrero, el corpiño. ¿Cómo era la canción? Todos los domingos, ¿esa? Sí. Esa, Lore. Dile a San Antonio que te mande un novio todos los domingos. Todos los domingos. Lore, vos podés. Pará, porque me la sé. Cinco. Después del programa de los evangelistas viene Lore, vos podés. 2. Dile a San Antonio que te mande 1. Un novio. Tiempo, me tenés que dar una opción. A, B, C, D. Repetímela, por favor. La Estoy pollera, vieja. El sombrero, el pañuelo, el corpiño. Vamos, Lore, respondí. Tiempo. Ya. El sombrero no. El pañuelo. El pañuelo. La respuesta, el pañuelo, está afilada, ¿eh? ¿Qué? ¡Es correcta! ¡Vamos, Lore! ¡Sí! ¡Vaya, Lore! Miren lo que es el ritmo de Lore. Se cortó, perdón. A su lugar. Gracias, Jujuy. Vamos con la segunda categoría. Los peladitos, por favor. Geografía. Le dan la pregunta de geografía. Tenga cuidado porque está resbaloso. Sí, sí, por eso. Y con los antecedentes que tiene, sé que antes de las 10 se cae. Es muy probable. Geografía.
¿En qué ciudad se construyó la primera línea de subterráneos? ¿Nueva York, Chicago, Madrid, Londres? Nueva York. Nueva York. La respuesta es incorrecta. Era Londres. Categoría para el amigo. Vamos a ver los peladitos qué categoría te eligen. Historia. Viene Jujuy, oriunda de la Casita del Plata. Qué lindo el peladito de historia. Es lindo. ¿Le gusta el peladito? Sí. ¿El de historia? ¿Cómo le va? Apoyadito en el barrilito que tiene debajo de la remera roja. Voy con la pregunta. ¿Quién era el presidente argentino durante la infame noche de los bastones largos? Opciones. Arturo Frondizi, Juan Carlos Onganía, Pedro Aramburu o Alejandro Lanusse. Silencio a todos, por favor. Lanusse. Lanusse. Lo metió con seguridad. Creo que sí. Ya aflojó y dijo, creo que sí. Y la respuesta es incorrecta. Oh. Era Carlos Onganía, por ende, suma Rojo un punto. Gracias a Lore, a la tribuna. Vamos para allá. Avanzando, ¿cómo sigue esto, Germancito? Te doy los parciales mientras tanto. El rojo tiene 3 puntos, el verde tiene 3 puntos. Perfecto, estamos 3-3. 3 muchachos por tribuna para jugar al tenis arriba de la cinta. Bien, hay que bolear. 3 varones de este lado. Arriba los dos allá. A ver, Jujuy con velocidad. Germancito con velocidad. ¿Me permite elegir a uno? Eligió 2. Gorrita, gorrita, quédese por favor. Venga, gorrita, por favor. Le vamos a dar una segunda oportunidad porque Pati Corta fue uno de los momentos más lindos de la semana anterior y la gente que vuelve y pide revancha, sí, hay que en dar este la programa se la damos. Exacto. A ver, lo que hay que hacer es bolear. Bien. Darío, por favor, vamos a necesitar. Arrancaríamos con el verde, así que raqueta, por favor. Este es el lugar. Hay un lanzapelotas, que es el caballero. Tira la pelota, el hombre tiene que bolear. ¿Eh? Ha sido tapa de revista Matt muchas veces. ¿Ah? Y hoy está jugando a bolear. Vamos a ver. Minuto cada uno. 1 minuto por caballero. ¿Preparados? ¿Listos? A embocar. A embocar. Uy, sube con dificultad. Si para la máquina, quedan afuera. No, no toque la máquina. No toque la máquina. Ahí, ahí, ahí. Esa es la actitud. Trata de bolear. Se baja. No se agarre de la máquina. Arriba. Uy, pero no me la está entendiendo. Sin agarrarse de la máquina. Vamos, Matt. Vamos, Matt. Trata de bolear. Ahí va queriendo. El tema es que una. La almohada. Pisa la almohada. Indudablemente esto ya es una fiesta. Cuando pisa la almohada, guarda, es porque está todo desvirtuado. Me la puso a mí. Es peligrosísimo. Cuidado, Jujuy. Trata de bolear. Suelte, 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 suelte. No puede agarrar. No puede agarrar. Dele chino en la mano. Por favor. Baja. Vuelvo a subir. Arriba, arriba, vamos. Trote. Vamos, vuelvo a subir. Suelte, suelte, suelte. Hay que soltar. Le voy a tirar con la pelotita. Cuando agarre la mano, le tengo. Suelte, suelte ahí. Suelte. Bien, arriba, suba, arriba. Suba, suba, suba. Sí, otra pelotita. Sí, ya me encontré el shake. Suelte, las suelte. Trenza, suelte. Ahí está. Bien. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo. El conductor encontró el. Cuando agarran acá, le meto un pelotazo. Sí. Bien. No embocó ni una hasta ahora, ¿eh? Hermancito declaró, me la van a romper. No. Empty, so empty. Se pone mal. Si se queda la máquina, queda descalificado. Por ende, suba con delicadeza. Y no me toque acá, porque si no, le tengo que pegar un pelotazo. Bien, preparados. Se tienen pelos las pelotas, ¿eh? ¿Eh? Algo pasa después cuando nos vamos, por favor. ¿Eh? Es uno rubio, ¿eh? Es uno rubio, o sea, no ¿eh? Soy yo. Bien, perfecto. Preparados, listos. ¡Tiempo! ¡Arriba! Allá. ¡Suelte! 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 ¡No, pero se va! ¡Suelte! ¡No toque, pero, no, ay, pero... no toque la pelotita! ¡No toque la máquina! ¡Suelte! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Con la manito! ¡Con la manito no! ¡Suelte! 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 ¡Se requita!
la raqueta, no, la raqueta no la suelte, suelte volvé, la máquina. Nene, volvé. Vamos, arriba, arriba, arriba. Arriba, alta con problemas. Vamos, vamos que puede, vamos. Vamos, miren la carita, se agacha, se agacha. ¿Está bien? ¿Pueden seguir? Arriba, arriba. Sin tocar, sin tocar. Ay, suelte, casi, suelte. Muy cerquita. Arriba, arriba, arriba. La hinchada de Benita Verde. Verde está para jugar al tenis. Vamos, suelte, suelte. Suelte los Germancitos. Uno que suba, sea, suba, 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 suba. Últimos 5 segundos. Por favor. Cinco, arriba, arriba, una más, una más. Vamos, vamos, vamos. Tiempo, cinco. Tiempo, cuatro, tiempo, 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 tiempo. Está muy peleado esto, ¿eh? Muy peleado. O sea, digo, entre los participantes y la máquina. Exacto. Muy peleado. Es buena esta, sí. ¿Eh? ¿Viste cómo largan? Sí. No, 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 no. No, en lanzapelotas no puede ser alguien que haya participado ya. No. Venga para acá. Según el reglamento. Lance pelotas, por favor. Es el artículo Jujuy. El 22 era este. El 22 que dice, si ya viniste no puedes lanzar pelotas. Es el 22, claro. Que es el loco. Exacto. O sea, ¿estás loco? No, de ninguna manera. Bueno, ¿qué pasó, Germancito? ¿Es fractura de dedo? Un golpecito. Golpecito, ¿lo bien? Perfecto. Escuchen esto, ¿qué dijiste? Una, si no... Embocá una, si no me tengo que subir. Arranca él, arranca por hablar. ¿Por bien. Qué hablaste? ¿Por qué hablaste? Es el paticorta. Sí. Por más que digan rojo. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Ya. Juegue. Tiene como una actitud de Bicho Gómez. Sí. Mi querido Bicho Gómez. Sí. La patita, viste, un y me da. Bicho Gómez. La diferencia es que el Bicho Gómez es acróbata. Sí. Vamos a ver. Preparados. Germancito, una vez que se sube, lárguelo, que es mayor, ¿eh? Preparados. Listos. Tiempo. A tocar, vamos. La patita corta. Suelte, suelte, suelte. Suelte. Suelte porque le doy, ¿eh? Suelte. 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 Suelte, suelte, arriba, arriba, suelte. Tiene otro estilo. Pasadita y me voy, pasadita y me voy. Mírenlo, es una acróbata en la cinta. Suelte, 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 suelte. Tengo una puntería que nadie se... ¡Embocó! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Festeje arriba, corriendo, corriendo! ¡Lógrelo, lógrelo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra, otra! ¡Una del conductor! ¡Otra, otra, otra! ¡Ahí volé, volé! I'm a ¡por favor! ¡El aplauso para el señor! ¡Muy bien! Ha dejado todo. Dejó todo, literal. Esa es la actitud. Y le suma 2 puntos. Venga, para el rojo. Venga, por favor. No la suelta más, ¿eh? No. Sí. Bien. Vengan un poquito más para acá. Ellos ahí están bien. Perfecto. Ahí está. Corren ellos y te agitas vos. ¿Cómo? Corren ellos y te agitas vos. Sí, sí, porque dejo todo. Este programa realmente dejo todo. Jujuy, por favor. Categorías para el hombre paticorta que ha demostrado que se puede. Por favor. Entretenimiento. Entretenimiento. ¿Qué actriz protagonizó las dos partes de la película Miss Simpatía? Julia Roberts, Meg Ryan, Sandra Bullock o Jennifer Aniston. Sandra Bullock. Sandra Bullock. Mi amigo Patty Corta está afilado. Y la respuesta es correcta. Sandra Bullock. Es un 8. Categoría para el segundo, lanza pelotas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la señora? Miren la cara. La cara de la señora, como diciendo, no, yo no. No me hagan trampa porque me voy y esto lo conduce Polino, ¿eh? Que lo jure por vos. Que lo jure por vos, la señora. Bien, no juren por mí, por favor, que quiero seguir tranquilo yendo a mi casa. Categorías para el segundo, por favor. Jujuy, me chequea la tribuna que no me haga trampa. Y al mismo tiempo le pone el micrófono. Son dos actividades en una. Yo puedo. Bien. Categorías. Deportes. ¿Cuál de estos no es
un equipo de polo. La Dolfina, la Espadaña, la Aguada, la Sofía. Y la respuesta es... Sí. C. La Aguada. La respuesta, la Aguada, es incorrecta. Ah. Como dirían en la tacita del plata, era la Sofía. ¡Amadilla! Categoría para el último caballero. Peladitos, por favor. Le toca ciencia. Vamos con ciencia. Si pueden levantar un poquito el aire acondicionado, por favor. ¿Qué estudia la ictiología? ¿La histeria? ¿Las corrientes? ¿Las fobias? ¿O los peces? Cuando digo las corrientes, son las corrientes marinas. La C. Bueno, si la sabe, es hora de responder. Usted se refiere a las fobias. Así es. Las fobias es incorrecto. Eran los peces. Por ende, un punto para el rojo. ¿Cómo están los parciales, Salas, por favor? El verde tiene 3 puntos, el rojo tiene 6 puntos. Muy bien, bien. El rojo, ¿cómo se llama, Germancito? El sumo chino, como lo quieras llamar. Me sumo un chino. Así es. ¿Le podemos llamar me sumo un chino? Me sumo un chino. Me sumo un chino. Me faltan 2 chicos más por tribuna. 2 chicos por tribuna. 2 de verde en bocadores. Tiene que ser hombre, venga para acá. 2 de rojo en bocadores. Vamos a ver, Germancito va eligiendo. Arranca el rojo, venga para acá, por favor. Se para de esta línea imaginaria que está acá, un poquito para acá y mirando para arriba. Date vuelta, por favor. Ahí. Lo que vos tenés que lograr es que entre así la bola. Primero tira el rojo, los de verde al costado. ¿Alguna cosita para agregar, Jujuy? No, no. Perfecto, la veía como que no encontraba el lugar. Ah, porque quiere hacer esta, perfecto. Bien. Preparados. Detrás de la línea esa, un pasito más para atrás, por favor. Un poquito más, un poquito más. Ahí estamos bien, ahí estamos bien. En la perfecto. S, ahí, porque la S justamente es la S de zona. ¿Ah? ¿Está bien? Sí, C. Ponele suena que sí. Suena así, suena claro. Zona. Es Sofi, la S de Sofi. La S de Sofi, ya piensa que el programa está armado. Bien, preparados, listos. A embocar. A embocar, vamos. Un minuto por participante. Tiene que tratar de mover siempre en la S de Sofi. Bien, el rojo puede alentar, vamos, arriba el hinchado del con la rojo. Cabeza no, atrás, atrás en la S o en la A de abierto. Vamos, el rojo, arriba, palo. Arriba. Bien, para atrás donde quiera, para adelante hasta ahí. Van tirando. Me sumo un chino en vivo por América. Lo que tienen es que enfocar pelotas. 30 segundos. Hermoso el maquillaje. Están hechos 2 chinitos o 2 japonesitos. By Demi del Corral. Divinos. Demi del Corral se ocupa de hacerte un chino. Bien, tratando de embocar. Estás cada vez más lejos, nene. En la S, por el amor de Dios. ¿Cómo está el tiempo, Salas? 8 segundos faltan. Vamos a ver, me avisan los últimos 10. Ya le tiran a voltearlo más que embocar. Tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo. Entró una de más. La voy a sacar. Quédese armado. Esta no va. Una. Y usted quédese, por favor. Acá mirando hacia Salas. Ahora es tu momento. Te mueves entre la S y la A y para atrás por donde quieras. Viene verde. Verde tiene hinchada. ¿Estamos listos? Tiempo. Vamos, a enfocar. Lo estás viviendo por América. En segundos hay más preguntas para que juegues en tu casa. Y ahora hay que embocarla en la canasta. Me sumo un chino. Los ojitos pintados por nuestro maquillador Damián. Qué lindo, necesitas sumar puntos. Nos agarró y los dejó orientales. No son 33, son 2 nada más. Jujuy arenga la hinchada. Esquiva los pelotazos y al mismo tiempo trata de embocar. Último lindo plano ese del pozo en la noche de América. Estamos tratando
de embocar pelotas en el cesto. Está peleado. Verde está enloquecido. Wow. Últimos cinco ¿Cómo segundos. ¿Cómo está el tiempo, Saras? ¡Qué calidad! Impresionante. ¿De a dos? Alguien que me marque dos, el tiempo. Uno, tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Mire para allá, por favor. Acá, quietito ahí. Tráigamelo, Jujuy, por favor. Un segundito, por favor. Silencio, por favor. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿A quién le tirás? Diez, once. A Santi, que las está invocando. Doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Y hace poco, ¿eh? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. Bien. Bien. 2, 4, 6, 8, 9. Claudio, por favor, para chequear, para que sea todo fair play, solo. Acá arriba estamos. Hay solamente 9. Por ende, el verde acaba de sumar 2 puntos. Bien. 2 puntos más para el verde. Los parciales, Salas, por favor. El verde tiene 5 puntos, el rojo tiene 6 puntos. Perfecto. Verde más los dos tiradores van con las preguntas. A ver. Categorías. Ponete ahí. Ahí está. ¿Tu nombre? Charlie. Los peladitos te dan las siguientes categorías, Charlie. ¿Peladitos? Ciencia. Charlie responde ciencia. ¡Ay! ¡Ah, bueno! ¡Cuánto amor! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Ya quedó eliminado, Charlie? No. Charlie. ¿Qué fruta ayudó a Isaac Newton a comprender el concepto de gravedad? ¿La manzana? ¡Opa! ¡Sin opciones! ¡Te mojó la oreja! ¡Sin opciones! La respuesta de Charlie con el techito a dos aguas, ¿sí?, es... ¡Ay, chico, correcta! ¡Mirá! ¡Largue, largue, largue! ¡Charlie está... ¡Largue! ¡Le sacó el micrófono! ¡Charlie! ¡Sáquenlo del estudio! ¡Sáquen a Charlie del estudio! ¡Venga para acá! ¡Sumo! ¡Ayúdame, por favor! No. Llévatelo al control. Llévatelo, por favor. Ahí está. Siempre tengo a un amigo vestido de empanada que se ocupa de nosotros. Bien. Vamos a ver. Categorías para el amigo que se llama Johnny. Categorías para Johnny. Y los peladitos dicen historia. Historia para Johnny. Estoy como en jabón, ¿eh? Patino para un lado, patino para el otro. Historia. Me la llevé todo el año. Todo el año. Hoy puede ser así como Lore. Mirá la cara de Lore. Primera fila, fila 1. Como diciendo, yo estuve en ese lugar que no podía hasta que vine a este programa y pasé a ser Lore, vos podés. ¿En qué calle del barrio de Palermo vivió su primera infancia Jorge Luis Borges? Opciones. Serrano. Honduras. Tames o Nicaragua. Silencio a todos, por favor. ¿Serrano? Serrano. ¿A qué altura? Buah, no tengo. La respuesta, Serrano 2135, ¡es correcta! ¡Es correcta! Bien. ¿Tiene? Ha metido un punto verde. Categorías para el hombre que hace un rato era me sumo un chino. Las categorías de los peladitos, por favor. Y la posibilidad de sumar 6 puntos. Vamos a ver. Puede ser la primera vez que logren con arte, sí, sumar 6 puntos. Verde le mete en presión. Según la leyenda, ¿quién fue el único que pudo derrotar al invencible payador Santos Vega? Opciones. Don Segundo Sombra, Martín Fierro, el Sargento Cruz
o el diablo? Martín Fierro. Martín Fierro. Podía sumar 6 puntos, pero la respuesta era el diablo. Oh. Y cuando digo el diablo, Verde suma 2 puntos en las preguntas. Los parciales, Salas, por favor. El rojo tiene 6 puntos, el verde tiene 7 puntos. 7-6, muy parejo. Germancito, ¿qué necesitamos? Me faltan 2 chicos del verde para hacer el juego nuevo. ¿Dos chicos del verde? Así es. ¿Y del rojo ya tiene? Ya tengo acá. Perfecto, 2 chicos del verde, por favor. Hombres estamos. Tienen que ser varones. 2 varoncitos, acá hay uno y ahí viene el otro. El que se dio unos porrazos en la cinta. Es exactamente, Germancito, lo que van a tener que hacer, embocarla y hacer un licuado. Lo vamos a llenar de pelotitas, tienen que saltar los obstáculos, llegar al compañero, le pasan las pelotas y tiene que volver hasta acá. Que reporten las pelotas acá, las que más juntas ganan. Quedó claro, ¿no? Pensé que eran duraznos, les juro por Dios que vi pelotitas de sí, ping-pong y pensé que eran duraznos. De lejos se ve también como duraznos. ¿Daba frutas? Sí, daba frutos. Lo mal que estoy. Bueno, quedó claro lo que tienen que hacer entonces, ¿no? Si no, Germancito y Darío los van guiando. Germancito, guía rojo. Y Darío, guía verde. ¿Les parece bien? Para que no haya dudas, Germancito. Está bien, la imagen es fuerte, ¿no? Ah, los tobillos atados. Germancito no se priva de nada. Ayer con la de la patineta, ahora con este joven. Sí. Este programa se está yendo al diablo, ¿no, Jujuy? Es así. Bien. Darío, tranquilo. Lo bueno de Darío es que es como un mozo en Palermo, ¿viste? Sí. Le pedís un cafecito, tenés que esperar media hora. Bien. Tiempo, está bien. Estaba pensando qué será hoy la casa donde vivía Borges ahí en Serrano. ¿Será algún bar palermista? Ojalá con 4 que no. Camareros que son los cantantes de Coldplay. Ojalá que no. Perfecto. Bien, vamos a ver. Si le falta un poco más, cuento algo que quiero contar desde el primer programa. Cuente, cuente. Bien, lo voy a contar a esta cámara. Sí. No hay... sé, ¿lo vas a decir? Sí, lo voy a decir. O... hay un actor entre no. 30... y 35 años. No. Ese no lo digas. ¿Listo? No, ese no lo digas. No. Que lo habrían visto. No. Acá a la vuelta. No. Hay un telo acá a la vuelta. No, sí, ya sé. No. No lo digas. Lo trajiste acá que es barato. Lo trajiste. Sí. Sí. ¿Estamos? Porque a mí me dijeron juegue, como que estaba todo listo. ¿D'Alessandro está todo listo? Si no, digo el nombre. No. Digo el nombre. No, no, sí, no. Sí, sí. Siento que es un mal tipo. No. No. El actor no. que vino acá a la vuelta de un telo muy barato. Ya está, muy barato. Ya está listo. Ya está listo. Miren, lo iba a decir, pero justo tenemos que jugar. Más de uno está temblando, te digo. Vamos a ver. Pelotitas verdes, pelotitas que serían rojas. Sí. Bien. Naranjas. Lo que tienen que hacer, Germancito, entonces, es ir saltando y le depositan al otro... ese vuelve y deposita en el recipiente. El que más deja gana. Perfecto. Darío sigue. ¿Eh? Perfecto. Pueden agarrarse del casco. Sí, Jujuy. 3, 2, 1. ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Vamos! Se van quedando con menos pelotitas. Lo que es saltar. Vuelan las pelotitas. Lo mismo con matrimonio. En el macazo del matrimonio se rompen directamente. Hay que embocar bien. Hacen el traspaso. Y viene Rojo. ¡Oh! Rojo viene saltando. ¡Oh! Es muy linda la imagen. Salta verde. Salta rojo. ¡Oh! Salta verde. Salta rojo. ¡Oh! Vuelca verde. Vuelca rojo. Quietos, por favor. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 11. ¡Ay, por uno! No hay más, con lo cual, por una pelotita, 2 puntos para el rojo. A limpiar pelotita, Jujuy. ¡Vamos! Todo el equipo laburando para sacar pelotitas. Verdad, corta todo, Foca, corta todo. ¿Pueden parar un segundo, por favor? Venga un poquito por acá. Quiero hablar con usted. Mientras se despeja el campo de juego. ¿Qué pasó? Quiero que sea honesta, porque a mí me contaron sus hermanas, la Inesita y la Pilar, que en la casa hace lo mismo, cuando hay que ordenar, limpiar, etcétera, etcétera,
y dicen vamos, usted se hace lado bolu con alguna tarea extra. Siempre lavo los platos. ¿Quiere jurar por la Silvita y por Eddie que no está mintiendo? Bueno, a veces. Perfecto. Bien. Jurarlo por el pelado. Por favor. Es necesario. Categoría. El último que llega. El señor se llama José. Categorías de los peladitos para José. Las categorías son geografía. Vamos con geografía para José. ¿Perdón? No es serio, Germancito, barriendo en el medio, por favor. De verdad, no es serio. Esto a Pancho Ibáñez nunca le pasó. ¿En qué provincia argentina se encuentra la localidad de Sarasa? Un beso a Ronnie. Entre Ríos, Córdoba, Corrientes o Buenos Aires. La opción B. La opción B sería Córdoba. Pero Sarasa, que lo hace Salas de sí. 1 a 5 en la 100. Muy buen Ronnie, programa. Muy buen programa. Es en Buenos Aires, partido de Colón. Con lo cual, primera respuesta incorrecta. El amigo se llama... Quédate, por favor. El amigo se llama... Nahuel. Categorías para Nahuel. Le toca el peladito que dice tecnología. Bien, vamos con tecnología. No, me gusta. ¿Qué le gusta, Salas? El peladito de tecnología. ¿Le gusta? Yo creo que tendríamos que ver qué peladito no le gusta. ¿Qué continente tiene mayor cantidad de usuarios de internet? ¿Asia, África, América del Norte u Oceanía? Asia. La respuesta. Asia. Es correcta. Punto para Rojo. El amigo del casco. Vamos a ver qué le dicen los peladitos. La categoría es... Peladitos. A ver si le gusta Salas. Sí, esto le encanta. Parándula. Le gusta porque fantasea con que se saque el abrigo ese negro que tiene, ¿no? Sorpresa. ¿Cómo le gustan los tipos con tapadito de piel? Farándula. ¿Cuál de los siguientes músicos y políticos son parientes? César Banana Pueyrredón y Patricia Bullrich. Antonio Cafiero y Cae. Alejandro Lerner y Fernando de la Rúa. Diego Santilli y Paz Martínez. Geniales las opciones. Las opciones son brillantes. No sé, opción D. ¿Opción? D. D. Paz Martínez. El Paz Martínez, el hermano no reconocido de Diego Santilli, que juntos quizás se postulen en alguna candidatura próxima. Está arriesgando, está bien. Está arriesgando, sí. Te diría que se está suicidando directamente. Eran César Banana Pueyrredón sí. y Patricia Bullrich. Primos. Con lo cual, ¿solamente un punto? Exacto. Solo un punto para Rojo. ¿Cómo están los parciales, Salas? El verde tiene 7 puntos, el rojo tiene 9 puntos. 7-9, muy parejo, ¿eh? ¿Me lo tiene, por favor, si es tan amable? ¿Con qué seguimos, Germancito? Una pareja por tribuna para hacer fuerza y darle un piquito al compañero. Perfecto, entonces necesito dos forzudos, pero forzudos. Un forzudo de este lado. ¿Cómo? ¿Hoy tiran las mujeres? Bueno, a tu juego te llamaron. Dios mío, si estás en casa y la viste con el... ¿Cómo se llama el que pasás por abajo? El limbo. El limbo. Me gusta porque no me tira un centro nadie. El limbo. Están todos en la suya. Sí. Digo, ¿cómo se llama? No sé, ¿qué se pregunta? El limbo. Bueno, sí. Si la viste en el limbo, hoy vuelve por más. Es hacer fuerza con las botas, sus hermosas patitas sí. de tero, sí. más conocidas. Y además está resbaloso. No te vas a caer. No, por favor. Lore, vos podés. Lore, vos podés. Resbala más en media, Lore. Tú fuerte con botas. Perdón, hablando de patitas, ¿a quién le tiene que dar un beso, Lore? Del otro lado le pusieron... ¿A quién le tiene que dar un beso, Lore? Mira. ¿Cómo?
Mirá quién le tiene que dar un beso al Lore. Y pata corta hoy, que pensó que era su noche y dijo, hoy me las llevo todas, todavía le quedaba la alegría del picotazo. Lore, por favor, hay atención a que hay problemas entre Lore y Germancito, una imagen fuerte. Parece que Lore le habla a Germancito como dice, agarrame bien que me voy, agarrame bien que me voy. Los dos tienen... ¿Cómo lo está viviendo Jujuy todo esto? Muy bien, ella quiere estar segura. Ella quiere estar segura. Ella tranquila como diciendo, la voy a hacer flamear. Sí. Vamos a ver. ¿Están agarradas? Un segundo, por favor. Lore, tranquila, ¿eh? Más al medio, más al medio. Al medio, por favor. Reconozco que está un poquito resbaloso. Bien. Lore, mire para allá. Lore, es tu momento, no me aflojes ahora, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Preparados. Patina. Listos. Atención. Vamos a parar. Pará, pará. Vamos a una cosa. Vamos a una cosa. Primero vamos a probar si esto no resbala. Si esto no resbala. O sea, quiero que estén las condiciones dadas. Sí. Si las condiciones no están dadas, tendremos que pedir un corte y luego del corte definir si Lore puede o no puede. Tal cual. A ver, yo te tengo. Dale fuerza para allá. Patalea, patalea. Caminá. Caminá. Vamos, vamos, caminá. Camila, Lore, vamos. Vos podés, vos podés, vos podés. Mirá para aquel lado derecho. Vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Yo creo que va a poder. Lore, vení conmigo. Sin gritar que tengo que hacer un PNT. Lore, después del corte, va a poder. Y si vos estás ahí, no te vas a mover. Pero antes te digo, de Musimundo, llévate heladeras, LED, lavarropas, notebooks y muchas promos más con las promos más buenas y mejores e increíbles de todos los bancos. Mirá. Mirá el mejor fútbol con Musimundo. Aprovechá hasta el jueves con crédito Musimundo 12 cuotas sin interés en televisores de todas estas marcas. Y además, hacé tus compras online las 24 horas en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Acaba de pasar algo en el corte que después se lo muestro, pero es impresentable lo que acaba de pasar. Segundos nada más, la protagonista se imagina quién es. Bueno, en fin, Lore, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Perfecto. Hay que hacer fuerza y dar piquito. Fuerza y dar piquito. Lore, ¿vos podés? ¿Tu nombre? Clau. Clau, ¿vos podés? ¡Tiempo! ¡Vamos, Lore! ¡Vamos, Lore! ¡Vamos, Lore! ¿Lo piqueó? A ver, pero pará. ¿Qué pasó, Lore? ¿Qué fue lo que pasó? Era obvio. Era obvio. ¿Estás floja de piernas? Pesa 40 kilos mojado, Lore. Claro. Bueno, hagamos una cosa. ¿La llevas a Lore para allá, por favor? Vos caminá que ella te sigue. Ahí está. Dale más velocidad. Dale más. Los zapatos, chicos, de Lore. Lore, por favor, los zapatitos. A ver, tienen la opción. Voy con los zapatos y Lore, ¿dónde va? Las medias también. Dios mío y la vida. Bueno, le dejo todo acá, chicos, de Lore, ¿eh? Me la desarman a Lore y me la guardan en el baúl, por favor, que la voy a llevar para otro programa. Opciones. ¿Van con preguntas o prefieren bote? Porque es momento de definir. Verde quiere bote. Venga, ¿quieren para mover acá el bote? ¿Quieren mover el bote? El bote son 15 preguntas. Pueden sumar 15 puntos. Hay que responder 5 correctas. Arriba del bote, por favor. Shut up, bote. Salas, cuando quiera. ¿Qué número obtenemos si a un 1 le agregamos 7 ceros hacia su derecha? ¿Qué número obtenemos si a un 1 le agregamos 7 ceros hacia su derecha? 1 millón. 10 millones. ¿Qué no se podía comercializar en los Estados Unidos cuando se promulgó la famosa ley seca? Paso. Alcohol. ¿Qué es una chirimoya? Paso. Una fruta tropical. ¿De qué provincia es oriundo Abel Pintos? Buenos Aires. ¿Cuál es la carta con menor valor en el truco? El 4. Correcto. ¿Cuál es el número entero más cercano a 199,6? Número entero más cercano. 200. Correcto. 2. ¿Cuál es la fórmula de la teoría de la relatividad? E igual MC al cuadrado. ¿Quién le dijo a Hugo Chávez, por qué no te callás? No sé. El rey de España, Juan Carlos. ¿De qué color es el humo que avisa que habemos papam? Blanco.
¿Cómo? Blanco. Correcto. Tres. Tiempo. Ay, metió solamente tres. Vuelve para su lugar. Y atención, porque los parciales, hasta este momento, el hombre de rojo quiere bote. ¿Es bote o juego? Pero bote. Con bote. ¿Quieren mover gana. El bote? ¿Quieren mover el bote? Los puntajes, Sara, por favor. El rojo tiene 9 puntos, el verde tiene 9 puntos. A ver. ¿De Portugal? Eucaré, Cataluña no sabe. Se escucha muy mal. Dale, subí al bote que ya bastante tenemos el mundial. Vamos. A ver, le pido silencio a todos, por favor. ¿Sos de Portugal? De Portugal. ¿Y no escuchás bien? ¿Cuándo vas a hacer las preguntas? No, le levantamos un poquito el volumen, porque como es de Portugal, no se escucha bien. No es lo mismo escuchar. Claro. Él está en Portugal. Sí. Bien. Yo pensé que los brasileños nada más eran los chamulleros, pero de Portugal también. De ahí vienen. Sí, vamos. Sí. Tiempo. ¿En qué país se encuentra el famoso puente de Aviñón? Francia. Correcto. ¿Cómo se llamaba la legendaria espada del rey Arturo? Excalibur. ¿Por qué? Por no ir, ¿a qué guerra se sometió a un juicio Mohamed Ali? A la Segunda Guerra Mundial. Vietnam. ¿Qué dos equipos ya descendieron a la B Nacional? Argentinos Junior y... Argentinos Junior y All Boys. ¡Correcto! ¡Bien! ¿Cuál es la única ¿Cuál es la única fruta que tiene sus semillas del lado de afuera? Paso. Frutilla. ¿Cómo se llama el secretario de Seguridad de la Nación? Bernie. Correcto. Tres. ¿En qué barrio se encuentra el Hospital Argerich? ¿Barrio de? Palermo. La Boca. ¿Qué tiene el Capitán América en el medio de su escudo? Es una estrella. Correcto. Cuatro. ¿Quién dijo la famosa frase vení, vivi y vici? Paso. Julio César. ¿De qué nacionalidad es la banda AC/DC? Nacionalidad. Estados Unidos. Australiana. ¿Cuál era el segundo nombre de Sarmiento? Domingo. Faustino, tiempo. ¡Ay, no la metió y estaba en cuatro! ¡Ay, muy sencilla! ¡Una paradoja! Estaba en cuatro. Estaba ahí, Portugal. A un punto. Atención, están empatados. Empatados y el verde tiene que responder ahora. Con lo cual, el verde tiene que responder. Las tres preguntas. Si el verde responde mal, gana el rojo. Exacto. Si el verde mete una, gana el verde. Esto está muy peleado. Sí. Los tres del verde, Germancito, ¿quién serían a todo esto? Los tres del verde. El delegado. La chica que hizo fuerza. Él ya participó, Germancito. Estaba perfecto. En el juego, es el hombre del picotazo, está bien. Bien. Delegado, picotazo y la chica de la fuerza. Muy exacto. Bien. Quiero que vean que estoy atento, por eso nada más. Muy bien. Bien. Categorías para el hombre que puede dar la victoria a su tribuna. Peladitos, por favor. Entretenimiento. Y la pregunta es, ¿qué le enseña a hacer Jack a Rose en la cubierta del barco en la película Titanic? Nadie sople porque lo tengo que descalificar. Escupir, pescar, nadar o tirarse de cabeza. Pescar. La tribuna se agarra la cabeza porque era escupir. Vamos con categoría para el delegado. Y los peladitos dicen... Peladitos. Categoría... Historia. Tienen que meter una para ganar. Tienen dos posibilidades. Bien. Doble match point. Y si no, rojo es el ganador. ¿Con qué nombre fue fundada la provincia de San Juan? A todos, silencio, Germán chequee, nadie sople. Voy con las opciones. San Juan de la Cordillera. San Juan de la Frontera. San Juan de la Puna, San Juan del Valle. La segunda. La segunda sería San Juan de la Frontera. Ahí se queda. ¿Está usando su 25% de posibilidades o cree que es la respuesta correcta? Es correcta. La respuesta... Si es correcta, gana verde. Exacto. Y después, B.
vemos quién se gana los 20.000. Sí. La respuesta es correcta. Verde va a jugar por 20.000. Vamos a un cortecito. A la vuelta te muestro algo impresentable que pasó en el corte. Y después vemos quién se lleva 20 lucas. Dale. Tiempo vertiginoso, rápido. Carlos, feliz cumpleaños, nuestro atleta sexual. Hoy cumple apenas 32 años y estamos todos muy contentos que formes parte del equipo. Feliz cumple. Jujuy fue madre en el corte fue madre. ¡Epa! Con lo cual hacemos girar los dos, vos de manera real, ella de manera simbólica, porque se va a agarrar los deditos, Jujuy. Vamos, gire. Ahí está, mirá la cara de nena como diciendo, ¿y yo? Los que van a ir por 20.000, además del delegado, son nuevamente 18 a 30. Pararse, por favor. Ahora la bolsa. El brazo derecho de Jujuy ya está empezando a sentir el primer calambre. Sacás uno y me lo das sin mostrarlo, por favor. Fila 4, 5 o 6. La fila que juega junto al delegado por 20.000 es la número 5. Baja la 5. Número 5, la cábala con Santi. Vamos con la pregunta. Bajen. Bajando rápido, bajen, chicas. Que el tiempo en televisión es tirano. Sí. Nunca se dijo esto. Jamás. Lo impresentable del corte se lo vamos a mostrar mañana para mostrarlo con tiempo. Porque es algo increíble. Germancito aprovecha, como alguna vez en los colectivos de Avellaneda, para vender, en este caso, carpetitas para escribir. Sí. Y ahí está, se puso nervioso. Quizás un bache del bondi. Se dio cuenta que tiene un comprador más y una carpeta menos. Voy con la pregunta. Los números bien grandes, por favor. ¿Cómo le va? ¿Bien? Foto, foto. Bien, no podemos sacarnos fotos en este momento, estamos trabajando. Silencio, por favor. Cambia el clima, Foca. La nena me toca el brazo. ¿Cuántas letras tiene la frase "Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad"? Tiempo. Números grandes, por favor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A dar vuelta a las tablas, por favor. 28. Gracias. 32. Gracias. Está peleado, ¿no? Sí. Déjame ver. 35. Gracias. 99. Gracias. La pregunta es... 36. Gracias. Hay dos ganadoras, con lo cual, otra pregunta. Esta se va por aproximación. ¿Otra hoja? ¿También de hoja? ¿Cuántos astronautas pisaron la Luna de 1969 hasta el 2014? Tiempo. ¿Cuántos astronautas pisaron la Luna desde el 69 hasta el 2014? 5, 4, 3, 2, 1... Tres astronautas, cuatro astronautas. ¿Podés creer que tenían tres astronautas? La respuesta correcta es... 12. ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Gana 20.000! ¡Cuatro gana 20.000! Se hicieron las ratas en la facultad y se van con 20.000. ¡Entra un pibe que no sé quién es! ¡Esto es un despelote! ¿Quién joracas este nene? ¡Metete, metete! ¡Sumate que te llevas algo! ¡20.000! Este programa es un despelote, pero si vos la pasás bien, la tarea está cumplida. ¡Chau! ¡Hasta mañana!